9:52 minutos. Algunos mensajes que he recibido por las redes. 6 días de paro de transporte en Táchira. Y Belice González Carrasquero sin electricidad, Ciudad Ojeda, en el estado Zulia. Nina Lanier, saludos de Los Ángeles. Carlos Pimentel, saludos de Caracas, Venezuela. Maribel Aliesca Chacón Galíndez, saludos de Bogotá, Colombia. Marcelino Reyes, mi apoyo desde Boston, ciudadano. Rosalinda, en 1 de septiembre estaremos en la calle. Toda Venezuela, queremos ser libres, queremos referéndum. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! Lisbeth Nieves, aunque no esté en mi país porque nos fuimos a Panamá, yo quiero que mi país sea el que fue cuando era niña. Anhelo regresar a mi país. Te amo, Venezuela. Mayra Silva, saludos ciudadanos de San Antonio de los Altos, Miranda. Milady Santos, ciudadano, buenas noches. Desde la capital estoy preocupada por el revocatorio. ¡Fe! Y lucha. ¡Fe! Aquí no tiene, peleando por un paquete de arroz o de harina para que llevara a nuestra casa después de 8 o 10 horas de cola. Alexis Muciotti, ciudadano, manténganos al día desde la cuna del Libertador, Caracas. Nuestro próximo invitado es el señor Rodolfo Gómez. Fíjense el título de esto. Mi suegra voló y en Miami... Cayó. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cuéntanos esto. Bueno, aquí estamos en Miami, en el microteatro. Vamos a comenzar nuestra temporada el próximo jueves, es decir, mañana a partir de las 8 de la noche. Vamos a estar una temporada hasta octubre. Vamos a estar allí con esta obra que es escrita por Enrique Salas y dirigida por Adrián Matos, que se llama Mi suegra voló y en Miami cayó, pero ella es una maracucha. Ella es una maracucha que salió de Maracaibo y cayó aquí. Y le viene a caer al yerno y a la hija, pero en la casa de la hija y el yerno hay un solo cuarto y ella viene embrollada para acá, como se dice en Maracaibo. Ella viene embrollada para acá. Pero hay algo bien particular, que el que la termina sacando a ella y desistiendo de la idea de quedarse aquí es el que te conté que ya no está, pues. Ah, sí. O sea que tiene su connotación sí, política. Sí, porque ella empieza en la obra, tú sabes, a dale, y de repente aquella mujer entra en aquella cosa que se pone, pero de aquella cosa, como tú sabes, y agarra y ¡zum! Le sale el espíritu del señor. Entonces ella cree que... No en forma de pajarito, ¿no? Como a lo que él o no, eso, señor. No. Allí los pájaros no existen. Ajá. Y menos un espacio tan reducido como ese. La suegra vuela, pero los pajaritos no. Aquí no. Yo no creo en los pájaros. Nunca he hablado con pájaros, ni jamás en mi vida. Bueno, la foto lo dice todo. Yo creo que se nota que es comedia. Y, totalmente. Pero también, como lo dices tú, tiene ese mensaje, ¿no? Adicional político. ¿Qué se lleva la gente cuando ve la obra? No, es una comedia total. Yo creo que el mensaje político no tiene ninguno. Se llevan algo de mucha risa. Son 15 minutos. Una reflexión. Yo creo que la reflexión que podemos dar es que si en cuarto de una casa de un cuarto viven dos, si viene la suegra, les sale el sofá en la sala, ¿no? Yo creo pero tú tienes otras obras que también están en este momento en Venezuela. Activas en Venezuela. Una de ellas... Me impresionó su título. Yo sí monto cachos, así bueno, que ya me la imagino. 1, 2 y 3. 1 y 2. 1 y 2. Sí. Yo sí monto cacho, 1 y 2. Y también tenemos Venezolano Tenías que Ser. Tenías que ser. Son 3 obras que se están presentando ahorita en Venezuela. Al mismo tiempo. El género del humor tiene en Venezuela un particular interés, ¿no? Sí. El venezolano... Muchas veces se esconde en el humor para decir grandes verdades. Sí, sí, totalmente. Es como una característica del pueblo. Que el que no lo capte se va por lo ligero. Sí. Y no ve la carga de profundidad. Tú que haces humor, que manejas el humor, ¿es cierto esto que estoy totalmente pensando? Es una válvula de escape muy grande para los venezolanos. El humor yo creo que es una de las pocas cosas que nos quedan para reírnos, porque de lo único que podemos reírnos es de eso, porque del resto no hay más nada que reírse. Es impresionante la cantidad de videos que te mandan a ti por los telefonitos y sí, todo eso. Sí, sí. Y entonces
diera la impresión de que se es irresponsable. Y yo creo que no, que es una forma de saber llevar la vida. A mí no me gustaría llamar nunca en la vida irresponsable al venezolano. Yo pienso que el venezolano es una persona muy responsable, sumamente responsable, que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Y que está buscando una forma de saber llevar la vida, pienso. ¿No? Totalmente, totalmente. No es fácil llevar la vida en ¿Cómo es el público de aquí en comparación con el público de allá? Que ya tú tienes un pie aquí y un pie allá. Bueno, mira, el público aquí es un público que viene de muchas naciones. Miami es una ciudad que ha recibido millones de inmigrantes. Casablanca. Aquí hay, sí, exactamente, Casablanca, eso es una buena definición. Aquí hay personas que vienen de Chile, de Argentina, de México, de Cuba, de Perú. Oye, de Cuba, güey. Oh, pero arranca de primero de Cuba. Bueno, ahí sí si me meto yo, pues yo soy cubano también. Entonces, de Cuba. Y, por supuesto, nuestra colonia, que ha sido también muy recibida ahorita aquí. Entonces, hay una variedad de público allí que no existe eso en Venezuela. En Venezuela existe el 90% del público es venezolano. El otro 10% restante, pues tú lo puedes tener regadito en muy pocas naciones, no tan variadas como aquí. Pero sí, realmente, el público venezolano que apoya duro. Éxito. Gracias. ¡Al cierre! Sufrir, ancianos, viejitos, todo el mundo son afectados, somos afectados. Ah, ellos hablan de los adecos copellanos. ¿Qué hablan de los adecos copellanos? Si ustedes están actuando peor, señores. Ah, uno va a los locatelios, los forma todo, no hay nada. Entonces, señor presidente, sí vamos a elegir los adecos. Sí los vamos a elegir para que acabe con toda esta mafia, esta sinvergüenzura y esta humillación y estos atropellos contra los venezolanos, que somos los más afectados. Rodolfo, ¿cómo se sale de la humillación? Porque ese es un sentimiento muy sentido en el venezolano. Yo pienso que sacar un ser humano de la humillación va mucho en la forma de pensar de ese ser humano, ¿no? Y en saber anteponer sus principios y valores ante dejarse ser humillado. Una de las cosas más importantes que tiene un ser humano para no ser humillado es colocar los límites. Y los venezolanos los límites nos los han hecho traspasar mucho. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Beatriz, gracias. Buenas noches. Buenas noches, ciudadano. Nos vamos. Vas a estar 4 temporadas, ¿no? Sí, señor. Vamos a estar hasta octubre. Paseo de las Artes. Paseo de las Artes. Llévatelo, Beatriz. Vas a estar 4 temporadas. Mucho éxito.